Helicópteros Black Hawk y Bell, como los que se encuentran a mi espalda, así como aviones de transporte C-130, L-100 y C-17 de Colombia, Estados Unidos, Brasil, Perú y Francia, participan en el ejercicio internacional Ángel de los Andes. La Fuerza Aérea del Perú ha participado con el helicóptero Bell 212 para lo que es SAR y CISAR. También ha participado con el avión de transporte Hércules L-100 y con un equipo de dos patrullas con las fuerzas especiales. O Brasil veio representando com o H-60 Lima Black Hawk na operação de resgate. O Brasil veio trocar experiência em missões de resgate de grande magnitude, como terremoto, incêndios e também cessar. Nuestra delegación ha participado en las áreas de personal de rescatista, también aeromédico y también pilotos de tripulación de C-130 y C-17. Bueno, la operación SAR básicamente es las operaciones y las misiones realizadas para proveer asistencia ante un desastre natural, ante un incendio, ante un accidente aéreo que se necesite la ayuda y la colaboración conjunta y combinada de otros países y del sistema de INDECI, ¿no? Del propio país. Todos colaboramos conjuntamente para poder estandarizar procedimientos y así poder realizar el más óptimo rescate hacia las personas afectadas, ¿no? Aproximadamente tenemos unos 90 a 100 personas de la delegación estadounidense que está participando en el ejercicio. Com certeza é um jeito de fortalecer a cooperação entre os países, visto até o incidente da Chapecoense, que foi lastimável, e um exercício deste firma mais ainda os laços de amizade entre o Brasil e a Colômbia.